Caminos de evangelización ayer, hoy y siempre. La congregación nace en respuesta de una llamada de la Iglesia y de la sociedad. Ahondamos en nuestras raíces. Mirad la roca de donde os tallaron, la cantera de donde os extrajeron. Diciembre 1804. El grupo femenino estaba formado por poco más que adolescentes. María Raffols, que va al frente de ellas, tiene solo 23 años. Varias acaban de salir de sus casas y son dulces e ingenuas muchachas de pueblo. Hablan únicamente catalán. Solo con mucho esfuerzo pueden chapurrear el castellano. Parte del grupo apenas sabe leer y escribir, pero son almas tensas y despiertas. Dios arde en ellas, y ellas saben que sus vidas van a empezar a valer la pena ahora que las han invertido en las manos de Dios. Se reúnen por las noches, hablan, sueñan, escuchaban la palabra del Padre Bonal, que no les oculta la tremenda tarea que les espera. Grande y empinada, y cuesta arriba, no lo harán sin dificultades. Rezan, recuerdan su despedida de la Moreneta de Montserrat. Preguntan si el Templo del Pilar es tan hermoso como el de la Virgen Negra. Temen sentirse un poco extranjeras en la ciudad desconocida. Y como todas viven los mismos sentimientos, el grupo va forjándose como una piña. Por los caminos, apiñadas en sus carretas, cantan y ríen, son jóvenes y felices, y tienen las almas abiertas en actitud de dar. ¿Cómo no van a reír? A veces les golpea una ráfaga de melancolía cuando recuerdan los pueblos y las familias que han dejado en Cataluña. Y se emocionan cuando alguien lee las palabras evangélicas con que Jesús elogia a quienes tuvieron el coraje de dejar padre, madre y amigos para seguirle a Él. María Raffols, Juan Bonal. Horas de silencio y oración se prolongan en el servicio generoso a todos los desvalidos, manifestando que la caridad tiene su origen en Dios, que es amor. Nada les hizo desistir de una empresa que exigía humildad, caridad y paciencia heroicas, en la que ponían ilusión y constancia sin límites, con total entrega y olvido de sí. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. La congregación ha recibido de Cristo en la Iglesia la misión de colaborar en la extensión del reino mediante el anuncio de la salvación. Thank you.
caridad hecha hospitalidad. Y el anuncio explícito de Jesucristo a toda criatura. Su amor va más allá de todo. Lo que hiciereis a uno de estos pequeños, a mí me lo hicisteis. Después de dedicar su vida a un continuo y escondido servicio, derrochando amor, abnegación y ternura, abrazados a la cruz, consumen la entrega definitiva al Señor, dejando a la Iglesia y en especial a sus hijas la gran enseñanza de que la caridad no muere, no pasa jamás, la gran lección de una caridad sin fronteras vivida en la entrega de cada día. Gracias, hermanas. Id y anunciad. Dios te necesita a ti.